Operaciones con polinomios. En principio vamos a ver la suma. A ver. Recordar, esto es muy importante. Solo podemos sumar aquellos términos que sean semejantes, es decir, que su parte literal sea exactamente igual. ¿Bien? O también, dicho de otra manera, que tengan el mismo grado. Por ejemplo, tenemos el polinomio p de x igual a 3x cubo menos 2x cuadrado más x menos 1. Y q de x, 4x cuadrado más 1. Hacemos la suma. Colocamos el primer polinomio como en una suma normal y corriente, una cuarta cuenta normal y corriente que habéis visto en multitud de ocasiones a lo largo de vuestra vida académica. 3x cubo menos 2x cuadrado más x menos 1. Y debajo ponemos el polinomio q de x, pero yo os recomiendo que lo pongáis de tal manera que en cada columna estén siempre el mismo grado. Fijaros, los independientes con los independientes, los términos en x con los términos en x, los términos cuadrados con los cuadrados y los términos en cubo con los términos cubo. Pero si hay un término que no aparezca, poner un hueco, como yo, por ejemplo, he hecho aquí. Es como si fuera un cero. Y luego ya sumáis teniendo en cuenta las operaciones de números enteros. Menos 1 más 1, 0. X más 0 sería x. Menos 2x cuadrado más 4x cuadrado. Primero, sumáis las partes numéricas, 4 menos 2 es 2, y la parte literal quedaría igual, como vimos en la suma de monomios. Y luego 3x cubo más 0, pues sería 3x cubo. El resultado sería 3x cubo más 2x cuadrado más x. El 0 no se pone. Otro ejemplo, tendríamos estos dos polinomios y los vamos a sumar. Los colocamos en una cuenta normal y corriente. Como podéis observar, yo los he colocado de forma ordenada, donde tengo los términos independientes, los x, los cuadrados, los cubos y los cuartas. Y ya nos realizamos la suma. Y si os fijáis, el resultado es este. Fijaros que el 0, cuando nos da 0, no lo tengo que